Excelencia Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Su Excelencia Volkan Bozkir, Presidente del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General. Señoras y señores representantes de los Estados miembros. Reciban el fraterno saludo del pueblo de Nicaragua, del presidente comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, con un mensaje de paz, salud y prosperidad para los pueblos y gobiernos que forman la Organización de Naciones Unidas. Nos reunimos en tiempos excepcionales ocasionados por la pandemia que afecta a la humanidad, reiterando nuestra solidaridad y condolencias con las familias en todo el mundo que sufren las consecuencias del COVID-19. La pandemia ha puesto en vilo a la humanidad y podría agravar aún más las grandes crisis existentes: el hambre y la desnutrición, la pobreza, la inequidad, el desempleo, el cambio climático, todo como resultado de un sistema económico injusto y denigrante para los seres humanos. Señor Presidente, conmemoramos 75 años de nuestra organización y la humanidad sigue clamando por paz, justicia, seguridad y una respuesta integral del sistema de Naciones Unidas en beneficio de la humanidad. Es urgente la refundación de la Organización de Naciones Unidas, como lo propuso en nombre de Nicaragua el compañero sacerdote y canciller nicaragüense Miguel Descoto durante su presidencia de esta Asamblea General en el año 2008. Manifestamos nuestra esperanza y compromiso para esa transformación necesaria y obligatoria con la refundación y democratización de Naciones Unidas y sus órganos para actuar en beneficio de los pueblos y no de las potencias hegemónicas. Tenemos la seguridad que los pueblos avanzamos construyendo con vigor y esperanza un nuevo modelo mundial con justicia, equidad, multilateralismo para garantizar la paz y la seguridad internacionales y el bien común en cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Entramos a la última década de acción para cumplir con la Agenda 2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para alcanzar dichas metas debemos aunar esfuerzos para contar con una verdadera alianza mundial que pueda contrarrestar los impactos de la pandemia del COVID-19 y otras pandemias que imponen algunas potencias en perjuicio de la paz, la seguridad internacionales, la independencia y soberanía de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Nicaragua continuará promoviendo una cultura de paz, de convivencia pacífica entre los países hermanos que conformamos la Organización de las Naciones Unidas, y seguiremos siendo en Centroamérica y la región un factor de estabilidad, paz y seguridad regional. También hacemos un llamado a continuar con nuestros esfuerzos globales para una migración regular, segura y ordenada. Aunque los retos que nos impone la pandemia son muy complejos, no podemos olvidar la amenaza existencial del cambio climático, que continúa latente como consecuencia del capitalismo salvaje. Es urgente asegurar la sobrevivencia de la especie humana, la vida y los derechos de la Madre Tierra. Por su vocación pacífica, Nicaragua también aboga por un desarme general y completo y está a favor de la eliminación total de las armas nucleares. Las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos en contra de los pueblos deben cesar de inmediato para garantizar estabilidad, la paz y el desarrollo de las familias.
denunciamos y condenamos la repetición de ataques en una guerra ininterrumpida y cruel contra nuestros pueblos, y en particular contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, en un patrón, un modelo y un diseño propio de intereses ajenos, delineados en las políticas injerencistas e intervencionistas de los imperios, violando los derechos humanos de los pueblos. Denunciamos y condenamos la agresión que a través del brutal bloqueo económico, político y comercial sufre el digno pueblo de Cuba, reafirmando nuestra permanente solidaridad con el legado del comandante Fidel Castro, con el general de ejército Raúl Castro y con el presidente de Cuba soberana, el hermano Miguel Díaz-Canel. Reiteramos nuestro firme apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela, que sufre una cobarde, brutal y criminal embestida de agresiones del imperio norteamericano, y ratificamos la firme e indeclinable defensa de la soberanía y el derecho del pueblo bolivariano, del pueblo del comandante Hugo Chávez, que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, que en lucha desigual resiste heroicamente con la gran unidad cívico-militar. Estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios constituye el verdadero obstáculo para la erradicación de la pobreza y para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En tiempos de pandemia, estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quienes la imponen. Las Naciones Unidas debe centrarse en el bienestar del ser humano. Nicaragua rechaza la politización del sistema de Naciones Unidas, promovida principalmente por el gobierno de Estados Unidos, que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio de sus intereses para desestabilizar a los países que no se someten a sus dictados imperiales. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no actúa con justicia y equidad con nuestro país, convirtiendo sus actualizaciones orales e informes en contenidos intencionalmente politizados. Además de presentar preocupantes y serias deficiencias metodológicas, sus informes son elaborados a partir de fuentes exclusivamente opositoras al gobierno de Nicaragua, reproduciendo información únicamente proveniente de ONGs y medios de comunicación directamente vinculados al intento fallido de golpe de Estado de 2018. Exigimos a estos organismos que el mundo creó, como creó hace 75 años la Organización de Naciones Unidas, para velar por el respeto a la dignidad humana, a la seguridad, a la convivencia armoniosa y a la vida, conductas coherentes con el derecho internacional, con los propósitos y principios de la misma Carta de las Naciones Unidas. Exigimos que tomen en cuenta todas las perspectivas y todos los derechos, fortaleciendo diálogo y paz en un mundo tan necesitado de armonía y resolución pacífica de cualquier conflicto. Señor presidente, Nicaragua aboga por la descolonización del continente con la independencia de Puerto Rico y la restitución de la soberanía de las Islas Malvinas a la República Argentina. Nicaragua aboga por la conformación de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, viviendo en paz y armonía, con Jerusalén Oriental como su capital, de acuerdo con las fronteras de 1967, aprobadas en resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Ratificamos nuestra invariable voluntad de continuar apoyando la justa lucha del noble pueblo saharaui por su libre determinación
y el respeto a su dignidad y a sus derechos como nación soberana. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional expresa su apoyo invariable a la causa del pueblo sirio en su lucha defendiendo su dignidad y su combate a la agresión extranjera y al terrorismo internacional. Saludamos al hermano pueblo de Irán, fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales en todos los campos de interés mutuo, en la defensa de la paz, la soberanía y la convivencia pacífica. Condenamos las agresiones políticas hegemónicas norteamericanas que atentan contra la solución pacífica de los conflictos y la amenaza militar, económica y comercial contra la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea. Debemos defender el principio de diálogo y negociación y el no uso y la amenaza del uso de la fuerza, principios básicos de la Organización de las Naciones Unidas. Señor Presidente, señoras jefas y jefe de delegación, hoy nuestro compromiso impostergable es fortalecer los pilares esenciales del multilateralismo. Debemos velar y defender el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Nicaragua considera que solo unidos, con solidaridad y amor, con cooperación y sin egoísmo, podemos triunfar ante los grandes retos que enfrenta la humanidad. Nicaragua expresa su firme apoyo al tema que guiará nuestros trabajos en este 75 periodo de sesiones: el futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos, reafirmación de nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo. La pandemia que afecta a todos los países ha evidenciado la necesidad de crear un nuevo modelo económico internacional fundamentado en inclusión, equidad y justicia, priorizando la salud como un derecho universal de la humanidad, demandando que los recursos que se destinan para la guerra se dispongan para la vida y para la paz. Ante esta pandemia, se hace imprescindible, por razón humanitaria, la aplicación del principio de universalidad para que Taiwán pueda participar en los mecanismos y reuniones correspondientes del sistema de Naciones Unidas. Señor Presidente, señoras jefas y jefes de delegación, juntos debemos construir una organización de Naciones Unidas al servicio de la humanidad. Construir un mundo mejor es posible y es lo que demandan con justicia todos nuestros pueblos. Muchas gracias, señor Presidente.